Hola, bienvenidos a esta primera masterclass acerca del cuadro de demanda integral. Como pueden ver o como podéis ver en la primera diapositiva, en la primera slide, hacemos referencia a un idioma concreto que es el chino. Después de muchísimos años impartiendo esta asignatura, he descubierto que la primera reflexión cuando os pregunto acerca de si alguien conoce de qué vamos a tratar hoy, muchos de vosotros lo primero que se os viene a la cabeza es que os suena a chino, efectivamente. Como suena a chino, pues vamos a hablar de chino. Voy a intentar, sin utilizar términos de la lengua, vamos a intentar traducir qué quiere decir esto y efectivamente estaríamos hablando sobre el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver repartido en cuatro grandes módulos. El objetivo de hoy es empezar a contextualizar, saber de qué estamos hablando y sobre todo dividir en dos grandes bloques. Dentro de estos dos grandes bloques, en la primera parte veremos elementos de partida, todos los que hacen referencia al pensamiento estratégico, la misión de la empresa, diagnóstico de la situación de las organizaciones y declaración de la visión de la empresa para después continuar con qué es exactamente el cuadro de mando integral, quiénes fueron sus creadores y sobre qué perspectivas, cuatro perspectivas, pivota. Definiremos los objetivos desde el punto de vista estratégico. Miraremos a ver qué quiere decir esto de las relaciones causa-efecto desde el punto de vista del mapa estratégico para después implementar el cuadro de mando. Implementar el cuadro de mando desde el punto de vista de la identificación, perdón, de indicadores y sus correspondientes metas. Para después continuar, una vez que hemos hecho este ejercicio, para después continuar con la planificación de las actividades. ¿Para qué? Para identificar esas líneas de actuación que hemos visto antes, desplegaremos los objetivos, estableceremos los planes de acción y por último fijaremos los factores de éxito, los factores de éxito que tendrán que ver con los responsables asignados a cada uno de las acciones que vayamos a poner en marcha y por supuesto los recursos que vayamos a fijar. Para terminar con la parte más importante, yo creo que en todo proceso estratégico es la que hace referencia a el seguimiento de los resultados, análisis, revisión y ajuste. A mí me gusta destacar siempre en esta parte la importancia de que en todo proceso estratégico, clarísimamente lo importante es que sea continuo, que sea un proceso cíclico y que no termine nunca. Una vez que hayamos analizado, revisado y ajustado, que a partir de ahí volvamos a continuar. Bueno, empecemos. La primera parte hace referencia, como decía al principio, al proceso de dirección estratégica y para entender mucho mejor esto, quizás nos ayude un esquema visual que nos va a dar esa visión mucho más descriptiva. Lo hemos separado en tres grandes bloques, este proceso de dirección estratégica y el objetivo de esta separación es intentar identificar exactamente dónde entra y cuándo entra el cuadro de mando integral en todo proceso estratégico. Como vemos en la diapositiva, la primera parte del proceso hace referencia al análisis estratégico. Aquí es donde analizamos interna y externamente para después diagnosticar. Una vez que hemos diagnosticado, el siguiente paso es la formulación estratégica. Aquí es donde diseñamos las estrategias corporativas y competitivas para después implementar la parte de implementación. En tres fases. Evaluamos y selección de las estrategias, nos adecuamos. La segunda hace referencia a la puesta en práctica, planificación y estrategias funcionales. Y por último, control, revisión de todo el proceso de dirección estratégica. Y aquí es donde, en el control, entra el cuadro de mando. ¿Por qué? Porque al final es la manera de controlar todo aquello que hemos visto antes, para no dejar absolutamente nada fuera o aquello que hayamos incluido, si hemos revisado y hemos ajustado, para volver o validamos, confirmamos o rectificamos y modificamos todo proceso estratégico cíclico. Una vez que tenemos esto concretado y que ya sabemos dónde exactamente aparece el cuadro de mando integral, lo que hacemos es, en definitiva,
describir, desarrollar en qué momento el pensamiento estratégico implica hacernos al menos cuatro preguntas. La primera, ¿dónde vamos a competir? La segunda, ¿qué valor añadido vamos a crear? La tercera, la referencia, ¿cómo podemos ser superiores a nuestros competidores? Y por último, ¿cómo podemos implementar con éxito la estrategia diseñada? Clarísimamente, para poder responder a estas preguntas, he intentado buscar un ejercicio que seguro que a todos nos va a ayudar y que nos vamos a sentir representados en ello. Y el primero hace referencia que para responder a esto, pues nos vamos al circo. He puesto quizás una imagen que no nos vaya a ayudar mucho. Quizás no es este el circo que estaba buscando. No es este circo. No a cualquier circo, sino al circo con mayúsculas. Y el circo con mayúsculas es el circo du Soleil. Bueno, como hemos visto en el vídeo, y para hacer el resumen de los aspectos más principales que hemos visto en el vídeo, hablamos sobre efectivamente la estrategia de Blue Ocean Strategy, que hace referencia a los aspectos de la búsqueda de esos océanos azules. Esos océanos azules desde el punto de vista de cómo vamos a explorar otras industrias, otros grupos estratégicos dentro de esas industrias, cómo vamos a redefinir nuestros grupos
de interés, explorar productos y servicios complementarios, el incremento de la facturación por aquellos clientes que ya tenemos, cómo nos vamos a replantear la orientación funcional y en este caso también emocional y por último moldear activamente las tendencias externas del tiempo del entorno frente a la competencia frontal de los océanos rojos donde clarísimamente no se puede navegar. Creo que con el ejemplo que hemos visto anteriormente en el vídeo ilustra perfectamente el contexto de la importancia de la estrategia y su decisión en las organizaciones. Desde el punto de vista, una vez que hemos desarrollado, visto los pasos anteriores, ¿cómo contextualizamos o cómo introducimos la estrategia o el cuadro de mando dentro de la estrategia? En el eje de toda organización, estrategia. Las organizaciones tienen que pensar desde el punto de vista estratégico. Y ahí lo que vemos es, en este ciclo que rodea a la estrategia, lo que hay es, por supuesto, análisis de la cadena de valor, cuadro de mando, desarrollo del plan estratégico para su implementación. Y como podéis ver, absolutamente cíclico y todo vinculado, linkeado a la estrategia. Pasos a seguir para su implementación, 6 muy sencillos pasos que veremos. Reflexión estratégica, una vez que hemos reflexionado diseñaremos el mapa estratégico, ya veremos qué es, definición de indicadores y metas, planes de acción, revisión y seguimiento, comunicación. Todo absolutamente cíclico para que no nos dejemos nada sin hacer. Una vez que tenemos esto claro, ¿cómo ejecutamos estas fases desde el punto de vista de la implementación del cuadro de mando? Lo haremos en 5 grandes bloques. Primero lo que vamos a hacer es crear este marco organizativo, que será el que nos va a especificar cuál es la estructura de la organización. Vamos a definir cuáles son los principios estratégicos para posteriormente desarrollar un cuadro de mando integral. Aquí es donde entrará la parte del desarrollo del mapa estratégico. Gestionaremos la implementación, el rollout y, por último y más importante, garantizar la continuidad del cuadro de mando. Veremos más adelante el porqué de la importancia de garantizar la continuidad del cuadro de mando en las organizaciones. Esto, traducido a un modelo de sistema de gestión integral, lo podemos comparar, o he querido comparar, con sistemas de gestión que se han venido produciendo hasta nuestros días y el cambio cualitativo que supone la implementación dentro de la estrategia. El cuadro de mando integral. Como vemos, este es un sistema de gestión integral al uso, es un sistema de gestión integral utilizado y sencillo. Lo primero que hacemos es redactamos la estrategia, implementamos esa estrategia, un plan de operaciones para monitorizar y aprender sobre eso que hemos elaborado, evaluamos y adaptamos la estrategia para que volvamos a todo proceso cíclico, para que volvamos a mirar o validar aquello que hayamos implementado. Y antes, ¿qué pasaba? Que en el centro, en lugar de estrategia, hablábamos desde el punto de vista operativo, hablábamos desde el punto de vista de los indicadores, hablábamos desde el punto de vista de indicadores absolutamente reactivos, que son aquellos que solo hacen referencia a indicadores financieros. Y ahora, al entrar la parte del plan estratégico, ya empezamos no solamente a tener la parte operativa, sino también hablamos desde el punto de vista estratégico. Y aquí, cuando hablamos desde el punto de vista estratégico, es donde entra el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, que lo que viene es a resolver no solamente aspectos que antes se tenían en cuenta, como los indicadores financieros antes mencionados, sino también viene a resolver aspectos no financieros. Y los no financieros o indicadores que tienen referencia sobre los intangibles. La importancia de los intangibles dentro de la estrategia se traduce en que las organizaciones y en su evolución histórica han pasado de orientarse a activos absolutamente tangibles, por lo tanto, una manera muy rápida de llegar a lo tangible, a la parte financiera. Ahora las organizaciones lo que están intentando es llegar de una manera, no sé si igualmente rápida, pero sí con una base muy sólida, construyendo sobre los intangibles. La importancia de construir algo más allá que un propio producto, sino un valor añadido a tu producto y/o servicio. Esto en muchas organizaciones es muy difícil, clarísimamente difícil. ¿Por qué?
por cuatro razones que nos llevan a calibrar la gestión de la estrategia. El primero hace referencia a los recursos, básicamente que las organizaciones no vinculan los presupuestos a la estrategia. El segundo hará referencia a la comprensión. Los colaboradores no entienden la estrategia, ya veremos por qué en muchos casos. En tercer lugar, al tiempo. Los ejecutivos no le dedican tiempo a pensar o todo el tiempo que deberían a pensar en estrategia. Y por último, a la parte de incentivos. Hay que vincular los incentivos de los mandos intermedios a la estrategia para conseguir compromiso. Y estas son las razones que hacen que efectivamente las organizaciones no tengan estrategias efectivamente implantadas o implementadas. De esto hay estudios que acaban confirmando que menos del 10% de las estrategias formuladas se implantan de una manera efectiva. Por lo tanto, no gestionamos la estrategia. Nos ocupábamos de aspectos puramente financieros y no teníamos en cuenta todo el proceso estratégico. En este contexto es donde aparece o es donde surge la necesidad de una herramienta estratégica de gestión que nos sirva para 1. Analizar y evaluar la gestión de los intangibles, no solamente tangibles, sino los elementos intangibles. 2. Que nos ayude a construir la estrategia que pueda ser implementada fácilmente. Y 3. Que nos permita tomar decisiones operativas por medio de indicadores proactivos y no solamente reactivos. Por supuesto que seguiremos teniendo en cuenta los indicadores financieros, pero no solo los indicadores financieros. Tendremos que tomar otros indicadores que no sean financieros y en este caso serán proactivos / intangibles. Y aquí es donde aparece el cuadro de mando integral. ¿Por qué? Básicamente lo que viene es a resolver ese gap, esa brecha que había entre la misión, la visión, la estrategia y las acciones diarias de los trabajadores. Y ese gap lo que hacía era que no acababa resolviendo el en qué debemos mejorar. Había un gap ahí que no resolvía esta brecha, esta franja. Y aquí es donde aparece las organizaciones se dan cuenta que lo que necesitan es alinear, focalizar e interpretar a toda la organización para establecer cuáles son realmente sus prioridades. Para después, lo que sí realmente acaban obteniendo es resultados, pero ya van a ser resultados estratégicos. ¿Eso qué quiere decir? Fuerza de trabajo, procesos, clientes y accionistas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Empezamos fuerte con la primera masterclass. Continuaremos en breve con la siguiente. Un saludo a todos.